entrar en materia, tengo que decir que Grajal es un municipio muy pequeño, de 25 kilómetros cuadrados, poco más de 25 kilómetros cuadrados, en un terreno muy homogéneo desde el punto de vista geográfico. Luis Santos lo explicó muy bien hace un rato, y es un municipio en franco retroceso desde el punto de vista demográfico, ¿no? Ya se ha apuntado aquí también el gran hándicap que los terrenos interiores de esta comunidad autónoma a nivel rural supone la despoblación. Y es tal que en esta imagen que pongo en la parte superior se ve cómo desde el año 1996 ese índice poblacional ha ido descendiendo de manera dramática. Incluso en la actualidad hay menos vecinos que a mediados del siglo XIX, cuando Madoz hizo su famoso diccionario geográfico estadístico. Una realidad dramática esta del interior, ya digo, del mundo rural de Castilla y León, pero que tengo que decir que cuenta con personas tenaces y tozudas que no se resignan a que este territorio pase desapercibido y acabe casi enterrado por la desidia y la incuria. Y un buen ejemplo de ello, y me permito volverlo a recordar aquí, es el del alcalde de esta localidad, con su tozudez y con su contumacia no se resigna a que su ciudad, su villa, acabe desapareciendo de la faz de la tierra. Y gracias a él, precisamente a ese interés, ahora mismo pues estamos reunidos en una sala que yo conocí hace más de 30 años y que era un lugar incluso hasta peligroso para permanecer en él. Por lo tanto, un recuerdo a este señor que es una de esas personas imprescindibles. Bien, no voy a incidir más sobre la a veces monotonía de este paisaje de tierra de campos, por esos horizontes tan dilatados en los que apenas se perciben estas cuestas, estos relieves tan suaves que lo jalonan en el horizonte, ¿no? Grandes llanuras sin montes, sin valles y casi sin ríos. Esta imagen también nos sirve para, de alguna manera, apuntar lo que ya Luis Santos hizo con anterioridad, esos relieves tan suaves, esos interfluvios donde se producen las mayores alturas, y los valles fluviales al borde del Valderadoy es donde se instala esta pequeña villa, situada en el declive de una pequeña eminencia de suave ascenso, dice Madoz. Por lo tanto, relieves, todos ellos muy poco pronunciados a lo largo de este territorio, y que exponen en muchos lugares, como este de la llamada adobería de la Calcabada, que muchos de los que aquí están seguro que conocen, exhiben, sobre todo por la existencia aquí de una cantera, de una barrera para extraer arcilla, limos, arenas, que son en la naturaleza litológica de todo el subsuelo que domina Tierra de Campos, arcilla que constituye, pues el barro constituye el elemento fundamental dentro de la arquitectura vernácula y tradicional de la zona, y también de la arquitectura de mayor categoría, como por ejemplo esta casa que tenemos aquí, pero que ya está construida en ladrillo. Por lo tanto, una naturaleza del subsuelo que permite la fabricación de elementos fundamentales para la construcción. Bien, el municipio de Grajal, ya lo dije antes, tiene poco más de 25 kilómetros cuadrados. Es un municipio muy pequeño, de los más pequeños de la provincia de León. Tiene algunos elementos de carácter arqueológico en su interior y, naturalmente, tiene un contexto en su territorio más inmediato, un contexto arqueológico en el cual están presentes
manifestaciones de la actividad humana que se remontan a los tiempos del Paleolítico, particularmente en todas estas zonas, en las riberas de los ríos, que por cierto son el elemento que ordena la ocupación humana desde tiempos muy antiguos. Como vemos aquí, estas líneas azules que corresponden al CEA, al Val de la Duey y al río Sequillo, a lo largo de esa red hidrográfica es donde se sitúan la mayor parte de las ocupaciones humanas antiguas de toda esta zona. Bueno, yo me voy a remitir a algo relacionado con el municipio propiamente dicho, pero tengo también que hacer una forzosa alusión a aquellos yacimientos arqueológicos que, por haber sido objeto de excavaciones en el entorno inmediato de Grajal, pues nos informan un poco más de lo que sabemos de todos estos puntos rojos que aquí vemos. Esos puntos rojos corresponden a registros de yacimientos arqueológicos que forman parte de la llamada Carta Arqueológica o Inventario Arqueológico de Castilla y León. Se trata de un documento que, en el caso de Grajal, su primera edición se realizó por parte de la Universidad de León a mediados de los años 80, concretamente en los años 87-88. En esa primera edición de la Carta Arqueológica se registraron dos sitios arqueológicos en Grajal. Ese documento fue revisado en el año 94 por un contrato que hizo la Junta de Castellón con una empresa de arqueología, y esos dos sitios que se mencionaban en la Carta Arqueológica del 87-88 se aumentaron a cuatro como consecuencia de esos nuevos trabajos del año 94. En la actualidad, pocos más sitios que los que se pueden contar con los dedos de una mano tenemos registrados en Sahagún, dos de los cuales los mencionaré más adelante, porque, ya digo, así como Sahagún pues tiene un conjunto histórico verdaderamente singular y rotundo por su valor desde el punto de vista del patrimonio arqueológico, hasta el momento lo que sabemos es más bien poco. Voy a mencionar en primer lugar a la situación que tiene Grajal en relación a dos vías de comunicación muy importantes que existieron, una de ellas en la antigüedad, una vía romana que atravesaba la meseta norte procedente de Aquitania y del Valle del Ebro, la vía número uno del llamado itinerario de Antonino, que es esta línea roja que vemos aquí, y que va a coincidir en parte de su recorrido con el Camino de Santiago en tiempos medievales. Grajal, en cierto sentido, va a tener cierta proximidad a dichas vías de comunicación, apenas unos 5 kilómetros lo separan de ellas, y naturalmente me ha parecido oportuno hacer alusión a ello. Y sobre todo para que los aquí presentes tengan una percepción de lo que es una vía romana, sobre todo en estos territorios, porque contrariamente a esa imagen un tanto falseada por las publicaciones al uso que tenemos de las vías romanas como vías pavimentadas con enormes losas de piedra a lo largo de kilómetros, en realidad las vías romanas en el ámbito provincial nada tienen que ver con esas vías pavimentadas con grandes losas, que son más propias o bien de pasos de montaña muy complicados, o bien de los entornos inmediatos a las ciudades, pero sobre todo son características porque eran las autopistas de la península itálica, eran las autopistas que salían de la metrópoli y comunicaban en la propia península la misma con su territorio. Pues bien, aquí nosotros, en este tramo que vemos entre Calzada del Coto y Calzadilla de los Hermanillos, tenemos elementos de una vía romana que se pueden considerar como los mismos que los que eran hollados por sus constructores, por los romanos. Este tramo que vemos aquí en las inmediaciones de Villamarco constituye un buen paradigma de lo que eran estas vías de comunicación del Imperio Romano en el ámbito provincial. Son vías glareatas, vías construidas a base de guijarros, de gravas, que se obtenían en los terrenos circundantes, muchas veces procedentes de las terrazas construidas
por los ríos en las proximidades. Obviamente, hacemos esfuerzos para intentar que estos elementos del patrimonio se conserven. En este caso, con motivo de unas obras de naturaleza hidráulica que se acometieron en este territorio, pues le pedimos al promotor de las mismas, que era otra administración, que se protegiera por medio de estas vallas para que los tractores y otros vehículos no pisen por ellas, porque lo estropean y utilicen esta vía paralela. Pero bueno, uno puede hacer muchos esfuerzos para intentar que estas cosas se conserven construyendo estas vallas, colocando estas vallas, pero luego viene alguien relacionado con el patrimonio probablemente y coloca en medio de ellas ese mojón que vemos ahí, que es desde luego un lugar muy poco adecuado. Pero claro, lo peor es cuando a alguien pues, no le ha gustado mucho que pongamos esa valla y se tome la justicia por su mano de esta manera, tirándola abajo. Bien, en relación con el Camino de Santiago y las posibilidades de Grajal, y en concreto en una pequeña localidad que hay al borde del camino en la provincia de Palencia, que se llama Terradillos de los Templarios, con motivo de la construcción hace unos 20 años de la autovía que une León con Burgos, en su corredor tuvo lugar un trabajo de prospección arqueológica que dio como consecuencia el hallazgo de un gran despoblado medieval que fue excavado en buena parte del mismo, en una superficie muy considerable que vemos aquí, en el que se encontraron, bueno, pues se encontró una necrópolis y un área cementerial asociada sin duda a una pequeña ermita en torno a la cual se levantó dicha necrópolis, Terradillos de los Templarios, como digo. Pero en las proximidades de Grajal, y concretamente en el límite entre el término municipal de Grajal, Sahagún y Calzada del Coto, cuando se construyó la línea del AVE entre León y Valladolid, tuvo lugar un hallazgo muy importante en esta intersección entre esta carretera que va a Joadilla de las Matas y la propia línea del AVE, que permitió el hallazgo. Se trata de evidencias muy efímeras, como vemos en la imagen, se trata de unos hoyos de forma circular generalmente, que se detectan sobre todo gracias a la utilización con mucho cuidado y bajo el control y la supervisión de los arqueólogos, de maquinaria pequeña, de pequeño tamaño, como es el caso, que va decapando y permite la exposición de estas evidencias. Aquí las vemos en el cruce de la línea del AVE. Aquí están los pilares para el tablero de la vía en proceso de construcción. Y aquí vemos este yacimiento, que es un yacimiento de la Edad del Bronce, que viene señalado sobre todo por este tipo de hoyos, que se cree que en origen fueron silos y que posteriormente se amortizaron como basureros, en los cuales pues, encontramos evidencias muy interesantes y valiosas desde el punto de vista de la ocupación humana antigua en un territorio que en este caso se trataría, estaríamos hablando de hace 1000 años antes de Cristo aproximadamente, el siglo XI, entre el siglo XI y el siglo VIII antes de Cristo, la Edad del Bronce en su momento final, en una etapa cultural que en concreto en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León se conoce con el nombre de Cogotas I. También en las proximidades de Grajal y concretamente en las inmediaciones de la localidad de Galleguillos, ha sido además noticia en la prensa en estas últimas semanas, generalmente además es noticia de forma bastante poco solvente desde el punto de vista de la información que se proporciona a los ciudadanos. Creo que no hay aquí ningún periodista que esté escuchando, pues sí, mañana a lo mejor que sale en el periódico. Bueno, confiemos. Bueno, aquí, como digo, en las asociaciones de Galleguillos, un yacimiento romano que se conocía por la carta arqueológica, y quiero decir algo a propósito de del emplazamiento de este yacimiento romano, que lo conocemos con el nombre de Cañada Zamorana.
porque está al borde de lo que incluso en la actualidad es una cañada, llamada de esa manera, ¿no? Cañada Zamorana, pero que estas excavaciones han permitido encontrar indicios de que tal cañada probablemente se remontara a bastante tiempo atrás y que en realidad la cañada fuera efectivamente una vía de comunicación para el ganado en tiempos medievales y en época moderna, pero reutilizando probablemente una vía romana que iría a lo largo de la margen derecha del río Cea, partiendo de aquella vía que a la altura de Sahagún mostraba yo en la imagen anterior, esa vía que venía de Aquitania y del Valle del Ebro y que llegaba hasta León. El motivo de estas obras que vemos aquí, en concreto son obras de infraestructura hidráulica que ahora se llevan a cabo con mucha frecuencia en estas zonas, al abrir estas zanjas, y con carácter previo se llevó a cabo una excavación arqueológica. Se abrieron estos pasillos que vemos aquí a lo largo, antes de abrir dichas zanjas, y aquí se han podido encontrar efímeros restos de lo que es la periferia de una ocupación romana, seguramente de lo que entonces, por analogía, podríamos llamar como un cortijo de la época, es decir, una explotación agrícola ganadera, un lugar de obtención de recursos económicos en medio rural, como puede ser un cortijo en la actualidad. Pues bueno, pues en la periferia de ese sitio se encontraron evidencias, como digo, bastante efímeras en la zona excavada, pero que sí corroboran y constatan la existencia de ese sitio romano. Y aquí yo no sé si se puede apreciar cómo hay una serie de retazos de grava que, de acuerdo con la interpretación que dan los arqueólogos, debería corresponder seguramente a una vía romana que comunicaba, porque no es el único sitio romano que hay en la margen derecha del Cea. Actualmente se está excavando otro en Melgar de Arriba, y que también forma parte probablemente de la misma vía de comunicación. Pues bien, aquí vemos cómo se han encontrado estos restos de grava apisonada. Esto que vemos aquí es parte de la zanja del regadío que se abrió hace ya bastantes años y que rompió dicho pavimento de grava. Y bueno, pues asociado a esta excavación, pues se han encontrado objetos arqueológicos como este plato que vemos aquí, casi en su casi completo, ¿no? En su configuración. Y encima de todo eso, probablemente ya en tiempos romanos tardíos, si no de lo que podríamos llamar tiempos hispano-visigodos, se levantó un cementerio, una necrópolis, en donde se cavaron una serie de fosas, a veces una simple fosa cavada en el sustrato natural, pero en otros casos, como vemos aquí, tanto las paredes del enterramiento como la cubierta, que aquí ahora ya se había retirado, se construyó a base de grandes adobes construidos por medio de arcilla. Por lo tanto, galleguillos, muy cerca de donde nos encontramos nosotros ahora. Lo que sabemos de la arqueología del municipio de Grajal está expresado en esta imagen. Son, ya digo, seis sitios arqueológicos los que están consignados en el inventario del término municipal. La mayor parte de ellos con indicios muy, muy pobres. Estoy refiriendo a algún objeto aislado, una cerámica, un canto tallado en piedra para este sitio que vemos aquí de tiempos paleolíticos, la calcabada, que es un lugar que veremos a continuación y que, por cierto, yo visité en compañía del alcalde, que creo que no está por aquí ahora, pero que él se acordaría seguramente al ver las imágenes. Bueno, de todos estos sitios
El más sorprendente e interesante del término municipal de Grajal es este de Valdenavid Olloyan. Tiene este hallazgo el hándicap, la mala suerte, de que se produjo a principios del siglo XX y en unas circunstancias que no estuvieron bajo ningún tipo de control desde el punto de vista de la recopilación de la información que tal hallazgo tuvo. Se trata de un hallazgo que se debió producir en labores agrícolas y los objetos que se encontraron en él se desperdigaron inmediatamente y unos 20 años después únicamente se pudieron recuperar y dibujar tres de los objetos que se encontraron en este sitio. Se trata de estos objetos que vemos aquí, por un lado esta pieza de piedra de forma rectangular alargada, vemos aquí con perforaciones en todas sus esquinas, ya veremos luego para qué servía esto, así como dos puntas de flecha de tipo que en arqueología denominamos punta palmela, que están realizadas en cobre, en metal, en un cobre que seguramente incluso puede proceder de la propia montaña de León, que sabemos que en tiempos prehistóricos la montaña en los alrededores de Villamanín, de Cármenes concretamente, sabemos la existencia de minas de extracción de cobre para realizar este tipo de artefactos. Bueno, este hallazgo lo da a conocer este agustino de origen leonés, de las Omañas, de la comarca de Omaña, concretamente de César Morán Bardón, que hizo buena parte de su vida eclesiástica, porque él era agustino en Salamanca, pero que ya digo, su origen era el pueblo de Rosales, en la comarca de Omaña. Fue el primero que lo da a conocer en los años 20, y el Luengo, que es un arqueólogo ligado sobre todo a la ciudad de Astorga, en la provincia de León, Luengo es el que consigue publicar en el año 41 unos dibujos de estos objetos. Bien, este hallazgo, ya digo, lamentablemente producido en unas circunstancias muy poco satisfactorias desde el punto de vista de la recogida de datos, no cabe duda de que debió de corresponder a un enterramiento como el que vemos aquí, una fosa de forma circular, groseramente circular, en las que se enterraban personajes muy importantes, auténticos príncipes para la época, porque lo hacían acompañados, su mortaja se acompañaba de una serie de objetos muy característicos, concretamente de vasos que en arqueología denominamos campaniformes, y por extensión esta expresión cultural la denominamos cultura del vaso campaniforme, unas manifestaciones que tienen lugar en torno a partir del 3000 antes de Cristo aproximadamente y hasta unos 500 años después. Bueno, esa pieza que veíamos en el dibujo, esta pieza concretamente, es un brazal de arquero y es un objeto que el arquero se colocaba en la muñeca para protegerse del golpe que la cuerda del arco producía cuando se llevaba a cabo el disparo de la flecha. Entonces ese retroceso era amortiguado en ese brazal que colocaba, como digo, en la parte interior de la muñeca. Bien, ese por un lado. Y por otro lado, yo tuve ocasión hace ahora 13 años de visitar en compañía del señor alcalde este lugar, la llamada Adobería de la Calcabada, que es un antiguo barrero que se extraía barro, ¿no?, para hacer adobes y ladrillos. Aquí, en esta zona, se encontraron en el año 2015 los restos de una mujer, justo en la parte más superior del corte que aquí vemos.
El punto concreto es este de aquí, este puntito azul. Bueno, es un hallazgo que parece haberse encontrado en posición anatómica, es decir, debía de corresponder a un enterramiento de una fosa similar a las que vimos en Terrallero de los Templarios, por ejemplo, en una de las imágenes anteriores. Y ya digo, según el estudio antropológico que se hizo de los huesos recuperados, debía pertenecer a una mujer. Probablemente este cementerio que debe existir en la zona, probablemente, yo es la hipótesis que tengo, tenga que ver con ese hospital de pobres al que aludía Javier en la intervención anterior. Probablemente sea el lugar, porque está a unos 100 metros de él, en el que se enterraban a los fallecidos en dicho hospital. Porque el problema que tienen estos hallazgos es que nunca aparecen con objetos que nos permitan a nosotros, bueno, pues a través de la forma que tiene ese objeto, esa cerámica o ese metal o cualquier otro tipo de elemento de cultura material, que nos permita identificar la moneda, por ejemplo, a qué tiempo concreto pueden corresponder. Pero en el informe que yo hice entonces, en mi hipótesis, es que probablemente se deba al hospital de Santiago que está aquí en esta zona. Bueno, se ha hablado de la muralla de Grajal de Campos. La verdad es que, desde el punto de vista de la arqueología, falta todavía una corroboración material de su existencia desde el punto de vista, bueno, pues de lo que es cualquier muralla, aunque sea de tapial, aunque sea de adobe. Conocemos murallas de adobe hasta de la Edad del Hierro, en el ámbito de la cuenca del Duero, no muy lejos de aquí. Conocemos murallas de ladrillo, por supuesto, y de piedra, murallas construidas, Luis Santos esta mañana, esta tarde lo mencionaba, esa línea de frontera entre los reinos de León y Castilla se jalona en el siglo XII de recintos fortificados en muchos lugares, en concreto a borde del Esla, Rueda del Almirante, Villa Martín de Dos Sancho, está todo lleno de murallas de cal y canto, ¿no? Es decir, en Grajal hubo una muralla, pues todo parece indicar, todos esos indicios que se señalaban aquí parecen avalar la existencia de un recinto fortificado, pero ya digo, del que todavía falta la corroboración material del mismo, si bien, claro, la existencia de esa puerta, de ese torreón, de esa puerta asociada al torreón y ahora, ya en época posterior a una ermita, pues también parecen avalar la existencia de ese recinto amurallado. Esperemos que algún día se puedan encontrar pruebas fehacientes de naturaleza material, ¿no?, arqueológica del mismo. Yo he tratado aquí, y sobre todo siguiendo a lo que otros han escrito sobre el particular, y especialmente Javier, he tratado de reconstruir en esta línea de punteado cuál podría haber sido la implantación de dicho recinto. La puerta a la que he hecho referencia hace un momento, la ermita de la Virgen de las Puertas, con ese vano, con ese campanario, pero que aparentemente estaría encima de una torre, probablemente. Y traigo aquí sobre todo esta imagen, más que nada para comentar algo sobre una pequeña hornacina que hay por el exterior y que contiene una imagen en mármol y que es un elemento realmente interesante e importante que tiene Grajal de Campos. Esperemos que no le ocurra lo que le ocurrió al busto mal llamado de Marco Aurelio, que robaron del campanario de una iglesia en Quintana del Marco. Porque efectivamente todo parece indicar que se trata de un fragmento escultórico de época romana. Ya Manuel Gómez Moreno se refiere a él como, incluso le atribuye, cree que pertenece a Hércules, y que
de su filiación romana para el sabio granadino Bartolomé Moreno estaba fuera de toda duda. Yo he traído una imagen un poquito más próxima del mismo. Se trata de un niño que está en actitud de dormido, está durmiendo, es un niño durmiendo que podría tratarse, si lo comparamos con algunos elementos de la iconografía romana, podría compararse con este Herote dormido que figura en las esquinas de este espléndido sarcófago que se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York. Por lo tanto, es una hipótesis que yo, con la salvedad de encontrarme entre historiadores del arte, hago con humildad y con mucho cuidado, no voy a ser meta la pala. Pero, en fin, yo creo que no hay demasiadas dudas en que se trata de un objeto de época romana. Pero bueno, ya para finalizar, quisiera hacerlo con aspectos que tienen que ver, bueno, bastante con mi propia actividad en la administración a la hora de supervisar y aprobar los proyectos de restauración, o sea, que en los edificios históricos, porque los arqueólogos no solo nos dedicamos a hacer agujeros en el subsuelo, es quizás la imagen más canónica que se tiene de nosotros. La arqueología en realidad se encuentra en todas partes, en un edificio histórico, y particularmente se encuentra en sus paredes, en sus tejados, en sus revocos interiores, en muchos sitios hay arqueología. Y tratamos, los arqueólogos, tratamos de que se conserve todo, por lo menos que se tenga en cuenta desde el punto de vista de la restauración, es decir, que se respete aquello que forma parte de la historia del edificio y que sobre todo nos ayuda también a nosotros a comprender la imagen que los contemporáneos tenían de sus casas, de sus edificios. Contrariamente a lo que, bueno, pues es una, por desgracia, incluso en la actualidad, una norma habitual de la mal llamada restauración, que consiste precisamente en quitarle la piel a los edificios. Los edificios históricos tuvieron piel en su momento, porque el habitante de los mismos no lo consideraba terminado si sus paredes no estaban enfoscadas, si no estaban revocadas y pintadas. No solamente por razones de conservación de una estructura, de ladrillo o de piedra, que es el muro portante propiamente dicho, sino que ese revoco, además de esa función, tenía otra desde el punto de vista decorativo, que en definitiva, como puede tener, nos da sensación, bueno, pues de acabado, ¿no? Que tiene un color determinado, una textura, y decimos que esa pared está como tiene que estar, como Dios, bueno, que está terminada, ¿no? Pues aquí, en el mismo palacio de Grajal, tenemos estos retazos de los antiguos revocos que existieron en esta parte del mismo y que son elementos arqueológicos muy importantes que hay que tratar de cuidar, que no se eliminen, como ha sucedido tantísimas veces y, por desgracia, no solamente con revocos como estos que pueden tener mayor o menor importancia, sino con pinturas de época medieval, de época románica, que tantas veces se han pintado de forma inconsciente dentro de los edificios religiosos. El Palacio de Grajal también nos muestra de una forma rotunda y contundente cómo lo veían sus contemporáneos, de una manera completamente distinta a como lo vemos nosotros ahora. Sus paredes ahora desnudas, exhibiendo el ladrillo, si el señor Hernando de Vega lo viera, ordenaría inmediatamente que le cortara la cabeza al paisano que lo cuidaba, porque vendría a decir que estaba absolutamente descuidado y abandonado, ¿no? Ellos lo percibían de una manera completamente distinta. Bueno, pues a eso tenemos que dedicarnos también
los arqueólogos, a que los arquitectos, ahora ya las cosas han cambiado sustancialmente, pero hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar en la administración, era realmente complicado explicarle a los arquitectos los cuidados que tenían que tener también en las paredes y los tejados de los edificios que restauraban. Y finalmente, termino con esta imagen, porque esta imagen es del subsuelo de una de las pandas de este patio, donde con motivo de unos trabajos de restauración llevados a cabo hace algo más de 10 años, pues hicieron excavaciones arqueológicas que permitieron conocer cómo era el sistema estructural, constructivo, de este modo de carga y una de las pandas del claustro, como hemos apoyado en estas arcadas de ladrillo que aquí vemos, y que al parecer formarían parte de una reforma que tuvo lugar en el siglo XVII. En definitiva, arqueología un poco también en los edificios históricos y no solo en las campiñas que veíamos en las imágenes de Euripides. Y hasta aquí ha llegado.